Evangelio. En primer lugar, somos un partido de bondad, un partido de amor, un partido de construcción. Somos pobladores, somos trabajadores, somos mujeres, somos madres. Y la verdad es que estamos cansados ya de contestación de derecha. Sin embargo, cuando yo observo el rostro de jóvenes que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, están dispuestos a colaborar, a ponerse en el lugar de aquellos que más sufren, de aquellos que no tienen nada que agradecer. No pueden devolver la mano. La gente de la calle es difícil que devuelva la mano. Lo único que te puede devolver es una mirada de misericordia, es una mirada de gracia. Señora Vicky Barahona, ¿cómo se describe usted como persona? Cínica, súper cínica. Yo soy Juan Javier, para algunos locos, para otros flightes, para muchos la muerte suya. Hola, soy Juan Javier y hoy día me pongo... No. Hola, soy Juan Javier y me pongo la 10 de Chile. Hola, soy Juan Javier y hoy día... Hola, soy Juan Javier y me pongo la 10 de Chile. Hola, soy Juan Javier y hoy día seguiremos en el siglo de telechácharas al estilo Juan Javier. Se hablaba mucho del perdón. Pero perdón, ¿por qué? Si los que pusieron en jaque la seguridad interna del Estado fueron los militares. Los militares fueron los que no dejaban que las comidas llegaran al pueblo. Los militares fueron culpables del golpe y del ambiente que se creó entre el 70 y el 73. Perdón, ¿por qué? Por querer un Chile con igualdad, un Chile con indígenas, con tierra. Perdón por la nacionalización del cobre. Lógico. La gente con plata y poder era la que perdía. ¡Sí! 18 de septiembre. ¡Qué huevonazo! Enfermo. Un dolor de guata en indigestión, weón. Por escalofrío, weón. Pero total, estas fiestas patrias no tengo nada que celebrar. A un pueblo que vive sometido a los caprichos de una sociedad injusta, inmoral y criminal organizada. ¿Qué le corresponde celebrar este 18 de septiembre? ¡Nada! El pueblo debe negarse a las fiestas con que sus verdugos y tiranos celebran la independencia de la clase burguesa. Que en ningún caso es la independencia del pueblo, ni como individuo ni como colectividad. Luis Emilio Recabarre. ¡Hola! Soy Juan Javier. Yo hoy día haré un casting para el próximo reality canal 13. Puto, igual es raro. Raro porque yo no quiero que voten por mí. Yo quiero que voten por un proyecto popular. Un proyecto de nosotras, de nosotros. Quiero que, si van a votar, que voten consciente, que voten informado, que se preocupen. Yo no tengo un estudio universitario. No me interesa tenerlo tampoco. Vote local, vote casa, dirigente social. Las consecuencias psicológicas que trae a los niños desvincularlo de sus amigos, de sus profesores, de su asiento, ¿no es cierto?, del trayecto. Pero aparte de eso, creemos que el sistema da mala educación porque habemos personas que pensamos, por ejemplo, como José Martí, que la educación hace libre a la gente y cuando la gente no conoce es más fácil de ser engañado. Nosotros tenemos el derecho legal y nos ampara la Constitución de que los padres y apoderados tienen el derecho de elegir en qué establecimiento educacional tienen que estudiar nuestros hijos. Así que no podemos volver a confiar en estos mismos delincuentes que pretenden hoy día nuevamente gobernarnos. Así que un saludo solidario de esta luchadora social a otros luchadores sociales. Arriba los que luchan. Arriba los que luchan. Las y los que luchan. Eso. Bueno, este tema también decir que fue hecho con el discurso de los propios apoderados, ¿eh? Uno va varando la oreja, escuchando, y de repente puede molestarle a más de alguien algunas partes de esta canción, pero es como casi como que fue escrita por el discurso de los apoderados. Ellos me dirán si está en lo correcto la ley. ¿Profesora del colegio Infante? Nada. Ya, listo, tía. No se preocupe. ¿Usted es profesora del Francisco Infante? ¿Y por qué está matriculando? No estoy matriculando. ¿Entonces en qué anda? No, ninguna onda, tío. Anda matriculando con alumnos del Infante. Del Francisco Infante. Déjala. Tenemos información. ¿En qué anda? ¿Para qué se esconde? ¿Para qué se esconde? ¡Hablemos! Pero a nosotros nos sirve como prueba. ¿Escuchaste a la señora?
los colegios, igual que en otras comunas? No, yo no. Yo no estoy de acuerdo, no lo apoyo, no me gustaría por muchas cosas. Nuestro colegio Francisco Juan te cuenta con dos niños en la noche, nuestro colegio tiene nocturna, te cuenta con dos niños que no se pueden movilizar a través de micro ni nada porque tienen problemas para caminar, digamos. Entonces, tenemos hartos problemas de transporte y todo. No me gustaría porque, como bien dice acá un apoderado, que quedaríamos sin colegio, sin alimento para niños, sin educación y sin nuestra casa, la verdad. Y eso es el punto. Dile un recado a la doctora Vicky Barahona, dígale que no pensó en los sentimientos de los niños, no pensó en ninguna situación realmente como, sino nunca ha pensado en ellos, porque si se preocupara de ellos estaría pensando psicológicamente cómo están los niños en estos días, cómo han mandado nosotros los apoderados.